Es un honor estar aquí con gente amiga. Formamos parte de un colectivo que se fundó entre bromas y veras hace ya 2 años. ¿Dos? ¿Ocho? ¿Más? 2018. ¡Ostras! Bueno, pues hace ya... hace ya 5 años. Personas muy heterogéneas, pero implicadas a distintos niveles en relación con el tema de las libertades, de los derechos humanos, de la salud, de la acción, del activismo político, nos implicamos en este proyecto de FESOBE, que es un colectivo que defiende, en primer lugar, la libertad individual, la autonomía, el derecho de las personas a autodeterminarse, ahora que la cosa de la autodeterminación parece tener otras connotaciones, y también la idea del uso responsable de las drogas. La cuestión estriba en que frente a las políticas prohibicionistas que se han demostrado un fracaso históricamente, nosotros por distintas razones reivindicamos el uso responsable, es decir, la prevención, el autocuidado, en definitiva, una idea que tiene que ver, como decía, con el derecho de autodeterminación de las personas y con la libre desarrollo de la personalidad. La idea de cómo cada uno de nosotros hemos llegado hasta aquí, pues, es diversa. Yo en cierto momento pude presentar en las Cortes Valencianas una proposición de ley, precisamente motivado e impulsado por ellos. Luego hemos hecho muchas cosas juntos, hemos hecho bolos por ahí, hemos viajado, algunos se han aproximado desde otra óptica, como Salva, desde el punto de vista académico, desde la experiencia como Xavi o Noemí. La cuestión es que lo verdaderamente importante es cuestionar un discurso que tiende a estigmatizar el consumo de drogas, que tiende a estigmatizar también determinadas decisiones que son un ejercicio de autonomía personal. No voy a compararlo con otros debates sobre derechos humanos, pero podríamos hacerlo, ¿no? Como la eutanasia o como otras opciones de orientación sexual, etc. Pero siempre nos solemos encontrar con los mismos enemigos de la libertad cuando nos planteamos determinados debates. Lo importante de este colectivo es que, como decía antes, entre bromas y veras, entre muchos vinos y muchas discusiones y muchos momentos de desánimo y otros de entusiasmo, al final se ha ido produciendo un trabajo basado fundamentalmente en la experiencia que ha permitido, además de reflexiones muy enriquecedoras en las que todos hemos aprendido y hemos evolucionado, también producir algunos documentos de cierta importancia. De cierta importancia teniendo en cuenta que esto es un páramo, y que muchas veces los políticos adoptan el lenguaje o el discurso de normalización del cannabis por pura estrategia política, por puro oportunismo, ¿no? Muy pocas veces te encuentras con gente que realmente hace una reflexión que vaya más allá. La suerte de este grupo es que ha conseguido encontrar un lenguaje común, una inquietud compartida desde distintas perspectivas, desde distintas orientaciones. El libro es un manual que tiene, como el propio nombre de la asociación, la intención de, primero, si decides hacerlo, hazlo bien. Es decir, no es una cuestión de prohibirle a nadie su propia experimentación o su propio recreo o su propia terapia, que es una cuestión muy importante, con el cannabis, sino que si decides hacerlo, hazlo. Es decir, políticas preventivas que además se basan en la autoafirmación del derecho de autonomía personal. Y por tanto, entronca perfectamente con la libre determinación de la orientación personal, la dignidad humana y, por tanto, con los derechos humanos. Nosotros no estamos planteando otra cuestión. Ayer comentaba con mis alumnos en la Facultad de Ciencias Políticas que íbamos a hacer hoy este acto,
que resultó, bueno, absolutamente chocante y extravagante incluso, a gente tan joven que de repente su profesor de ciencia política les recomendara este debate, ¿no? Y yo creo que eso me lleva a pensar cómo de pesado, cómo de, digamos, maltratada está la cuestión, cómo de pervertidas están nuestras conciencias cuando se pone en cuestión algo tan evidente como que es la historia de la humanidad está relacionada con el consumo de drogas, de psicotrópicos. Ahora tenemos normalizado el alcohol y el tabaco, o ahora los vapeadores, pero en definitiva las drogas no van a desaparecer. Forman parte de nuestra tradición y de nuestra cultura. Es posible que el cannabis no sea una planta que rodeada de esa aureola mágica como pueda tener la ayahuasca o pueda tener el peyote, pero en cualquier caso el cannabis forma parte de nuestra cultura y además es un producto que tiene implicaciones en farmacopea, en la terapia de muchísimas dolencias. Es un producto que además tiene unos derivados que son útiles. El cáñamo es útil en la producción de papel, en la industria textil, en la construcción, en la cosmética. Es decir, que tenemos toda una oportunidad de normalizar el uso terapéutico y el uso recreativo del cannabis, como están haciendo otros países, pero además de tener también un producto que tiene una versatilidad y una utilidad en el sector industrial, en diversos sectores económicos muy importantes. De hecho, en las páginas de la Unión Europea en materia de agricultura se dice que el cáñamo contribuye a los objetivos del Pacto Europeo Verde y que tiene muchísimas propiedades de cara no solo a la recuperación de algunos territorios, porque es un producto que consume muy poca agua y que contribuye a luchar contra la desertificación, necesita muy pocos plaguicidas, pero además tiene muchísimas utilidades. El debate es el de siempre. La composición, eso lo contarán ellos mejor que yo, entre CBD o THC, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que nos interesa estar hoy aquí en este acto porque este grupo de investigación y de reflexión empieza a poner encima de la mesa productos científicos de una notable calidad. Ante un vacío, ante un montón de estigmas y de argumentos manidos y de tópicos sobre el consumo del cannabis, por fin hay alguien que desde un punto de vista científico, desde distintas visiones, desde distintas experiencias, aporta materiales útiles. Además, materiales asequibles, es decir, que se pueden descargar de la página web y que no requieren del previo pago ni siquiera una editorial, y mucho menos tienen que ver con los intereses de algunos laboratorios que quieren monopolizar el tema del cannabis. Por tanto, yo quiero lo primero agradecer, aparte de agradecer a Carre Volta, como siempre, su hospitalidad, agradecer a este grupo el esfuerzo que han hecho. En primer lugar, a los editores, Noemí Sánchez y Salvador Amigó, viejos conocidos, pero también al resto de autores, Salvador Amigó, el propio Salvador Amigó, Ángeles Beleña, la propia Noemí Sánchez, Herminia Miralles, Marta Galvez Bermejo, Francisco Javier Mirabete, que es el que nos metió a todos en este lío. Si hay alguien al que algún día hay que buscarle responsabilidades, es a él, que lo sepáis. Raúl Montoro, Andreu Moren Tarín, Víctor Ayoni Morata y también algunos que no hemos tenido tiempo material de colaborar en el libro, pero hemos estado dando apoyo en la medida que nos ha sido posible, como Héctor Botons, que no está hoy aquí, o Pascual, o muchos otros amigos que llevan colaborando con este proyecto. Por tanto, quiero destacar que más allá de la reflexión, más allá del trabajo individual de cada uno, tenemos un producto que ofrecer. Tenemos que además ponerlo con muchísimo rigor, con muchísima seriedad. Es el primer volumen, esto es esperanzador. Tendremos más, seguiremos trabajando en el tema. Agradecer también al Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis, que ha sido quien ha propiciado la edición del libro. Y bueno, con eso yo creo que lo mejor es ya que pasen a hablar
los autores. Muchas gracias. Bueno, esta primera intervención será muy breve, realmente una introducción que has tenido me da para sintetizar este libro, este trabajo de todos estos autores. Básicamente es esa foto en el paquete de tabaco, pero sin estigmatizar, sin libertar al usuario. Es un poco más moderno, un poco de terapias más modernas, pero básicamente es eso. En esta primera intervención, ya digo, solo quiero agradecer al Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis por habernos posibilitado el poder publicar el libro, a la editorial científica Cannabis Research Institute, nunca lo digo bien, y sobre todo, por supuesto, a los autores, y decir que este trabajo ha dedicado a una persona que hoy no está con nosotros ya, que aunque nos acompañará siempre, es Blanca Keller, que por desgracia nos dejó sin ver esa esperanza verde de la libertad que tanto buscaba. Bueno, yo aquí Salva y yo hemos sido los editores de esta obra coral, que me gusta llamarlo así, como un canto, ¿no? Como un canto a esa necesidad de poder realizar o llevar a cabo nuestras libertades de una forma responsable, de una forma que no podemos hacer si no tenemos un conocimiento. Entonces, de eso surge, ¿no? De esa idea surge este libro y este colectivo, ¿no? De Yacufás, todo empezó con aquella, más que vinos eran caipiriñas, pero Yacufás Fesobe, ¿no? Era de, pues, ya este vema ahí. Y entonces con esta idea también surge este libro, de vamos a intentar hacer un libro en el que aunemos diferentes vistas, ¿no? diferentes versiones de ese uso responsable del cannabis, porque este libro ya lo iréis viendo hoy tenemos la suerte de tener por lo menos una persona de cada capítulo y os podremos hablar un poquito de lo que va cada uno, pero vais a ver que nos movemos desde los usos personales responsables, desde el conocimiento de las diferencias de sexo o género en los usos en adolescentes, contenidos audiovisuales, clubes sociales y un componente que es muy importante, que es el componente legal, que en palabras de Bill Murray, que me gusta mucho decirlo, el mayor problema que suele tener una persona usuaria de cannabis es con la justicia. Entonces, hemos considerado también que era un capítulo muy interesante a tener en cuenta. Y nada, yo no quiero extenderme más porque ahora voy a seguir hablando luego. Paso al primer capítulo de mi querido compañero de piso, al segundo, pero bueno, primer y segundo, pero va al primero. Salva, que si quiero comentar algo respecto a la edición, y bueno, también comentar que esto es un libro que, como ha dicho Antonio, es totalmente altruista. O sea, aquí todas las personas que hemos participado en este libro ha sido de forma gratuita, la editorial lo ha impreso de forma gratuita. La única manera que tenemos para devolverle algo de dinero a la editorial por haber hecho las copias es vender el precio amoroso de 10 euros, pero todo lo demás lo tenéis disponible en la web, era gratis, porque era una de las ideas que partían de este libro, que lo que queríamos era que el máximo número de personas lo tuviera y lo leyera, no sacar dinero de él, que queríamos devolverle algo a la editorial. Y bueno, ya poco más, y que ha sido complicado sacarlo adelante, porque se podrá entender que cuando algo se hace de forma gratuita, pues las personas pues tenemos muchas cosas que hacer de no forma gratuita para sacar dinero y tantas personas coordinarnos. Y bueno, Salva ya sabe que hemos estado ahí al pie del cañón apretando a unas y a otras, porque es eso, tenemos por suerte muchas otras cosas también que hacer. Salva, en la banda. Sí, esto es un vaporizador, sí.
¿hay cannabis aquí? No. Entonces, ¿estoy colocado? Sí. ¿Es una broma? No. Probablemente los que aquí seáis usuarios de cannabis, os habrá pasado en alguna ocasión, en varias ocasiones, que al ir a hacer un vaporizado o al enrollaros un porro, etc., vuestro cuerpo ha anticipado cierto efecto. Habéis pensado ya notar alguna cosa en un pequeño coloque. Eso los psicólogos técnicamente lo llamamos condicionamiento clásico. También se llama condicionamiento pavloviano, en honor a ese grandísimo fisiólogo ruso, Iván Pavlov, premio Nobel de Medicina, que lo utilizó también con sus perritos de laboratorio, lo utilizó para provocar el efecto también de drogas. Esto poco se lo conoce. Si los perros producían efectos de la comorfina, por ejemplo, sin utilizar la droga, como respuesta condicionada. Bien, yo hace ya bastante tiempo desarrollé una técnica, que es la que describo brevemente en el capítulo, para fortalecer este proceso y poderlo utilizar a voluntad. Esta técnica ha pasado ya por todos los registros científicos y ha sido comprobada que ha podido provocar los efectos de distintas drogas. La hemos probado con éxito con la heroína, hemos probado con la cocaína, con el éxtasis, anfetaminas y también con el cannabis. En el capítulo yo lo describo y describo también un estudio que hice en su tiempo con 11 usuarios de cannabis. Tras un entrenamiento de 3 días, hubo una monitorización intensa de 10 días y después durante 4 semanas un seguimiento. Estas personas se colocaban, como yo lo he hecho ahora, pero de hecho no sabía si iba a poder hilar adecuadamente las... Sí, parece que sí, más o menos. Estas personas, aparte de ese colocón, redujeron en ese tiempo toda la emocionalidad negativa, redujeron la ansiedad, la depresión, la hostilidad. Y eso lo comprobamos clínicamente también. Por lo tanto, no solo fueron capaces de utilizar de esta forma el cannabis, digámoslo así, sino de también de mejorar su salud mental indiscutiblemente. Bien, este es un libro sobre, como ya se ha comentado, reducción, uso responsable, pero focalizado también en la reducción de riesgos y daños. ¿Qué cabida tiene esta técnica en ese sentido? Porque la técnica tiene muchas posibles aplicaciones. Pensemos, por ejemplo, que si la base biológica, que aún no lo sabemos, de la técnica, es que uno puede aumentar la cantidad de endocannabinoides, las posibilidades terapéuticas que esto puede favorecer. Pero en este ámbito de la reducción de riesgos y daños, hemos probado también en la universidad que personas que abusan del consumo pueden parte de ese consumo sustituirlo por esta técnica. Seguir consumiendo de una forma más razonable y por otra parte podérselo provocar cuando quieran con esta técnica. Bueno, entonces, si alguien también tuviera interés de experimentarla, etc., yo entiendo que a través de Hierbas Castellón, que es el contacto, pues puede decirlo y también haríamos algunas pruebas. He dicho que hemos probado con muchas drogas. Por último, preguntar a los prohibicionistas, más que preguntar, casi retarles a los prohibicionistas, ¿me vais también a prohibir esto? ¿También? ¿El que yo pueda provocarme el efecto de una droga por mi cuenta, mentalmente? Yo, como tengo ya bastante práctica y experiencia en esto, solo el hecho de pensarlo, si me centro bien y lo pienso, puedo tener un colocón. ¿Me vais a prohibir que piense también en el cannabis o en otra droga? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Es decir, por lo tanto, dejarnos respirar suficientemente y que seamos creativos y hagamos cosas como esta. Muy bien, muchas gracias. Eso es todo. Ahora, Herminia, calienta que sales. ¿Estás ahí? Herminia. Voy. Pantalla completa, si puedo.
Cuando gustes. ¿Se me ve? Sí, perfecto. Y se te escucha divina. Vale, ¿hace falta que comparta la pantalla o no? Sí, por favor. Pon la... Vale, un momentito. Para que se lea el nombre del capítulo. Pero tu cara no se ve ahora. No, se ve la pantalla. No, ahora. Vale, perfecta, cuando quieras. Vale, pues este capítulo que hicimos entre Noemí y yo, realmente el objetivo principal. Se te ha ido la cara, perdón. Ahora, bueno, muy bien. ¿Ahora? Sí. Pues es visibilizar un poco la complejidad de esta etapa del desarrollo y la relación que tiene un montón de elementos que confluyen en esta etapa, tanto biológicos como psicológicos como sociales, en que se desarrollen una parte importante de problemas de consumo y adicción a otro tipo, bueno, conductas adictivas sin sustancia. Vale, entonces realmente la importancia es que la gente entienda estos elementos y asimismo se vea de una manera objetiva cómo hay un montón de retos a los que tienen que enfrentarse los adolescentes que deben ser atendidos antes que reducir esta etapa a conductas de riesgo como son el sexo o problemas con las drogas cuando realmente los problemas los están desarrollando con otro tipo de elementos como las nuevas tecnologías o drogas normalizadas y legales. Y desde hace mucho tiempo se ha puesto el punto de vista en el cannabis como es como llamar al lobo todo el rato, ¿no? el cannabis, y focalizando la atención en una sustancia que a lo mejor entendida o llevando programas de prevención formulados desde la evidencia científica y desde una comprensión menos moralista, prohibicionista y no sé, como ya determinista de que ser adolescente es una relación directa con consumos problemáticos, pues si tienes una visión más objetiva, puedes definir el problema de manera más adecuada y adaptar realmente, es como acompañar a los adolescentes de manera más adecuada y no solo focalizar que sus únicos problemas van a ser con el sexo y con las drogas, cuando hay un montón de retos que no estamos teniendo en cuenta y nos están atendiendo de manera como institucional, porque realmente desde el punto de vista comunitario les estamos enseñando contenidos académicos, pero no les estamos enseñando habilidades para enfrentarse a cualquier tipo de reto, como puede ser el consumo libre de cualquier tipo de sustancia. Y otra cosa que es importante es la responsabilidad social en cuanto a la regulación de cualquier tipo de sustancia. Realmente si se quiere ejercer una libre autonomía, como antes se ha comentado, cuanto más conocimiento se tiene, desde mi punto de vista más libre eres, porque puedes tomar mejores decisiones y al final alguien va a tener que explicarles si empiezan a consumir cuál será la mejor manera, aunque le parezca a lo mejor una burrada o no sé, un atentado contra la salud pública. Existe un colectivo de personas del que no vamos a poder conseguir que dejen de hacer lo que quieren hacer. Por lo tanto, creo que es totalmente legítimo que haya personas con un conocimiento, con una formación y con una objetividad que intenten explicarles teniendo en cuenta las características de su etapa y cómo hacerlo. ¿Vale? Actualmente se llama prevención selectiva, que es actuar cuando empiezan a consumir y darles información para que tomen buenas decisiones. Y respecto, lo último que quiero señalar es ante todas las personas que realmente están luchando por una, vamos a llamarlo regulación, pues que luchan por el derecho a la libertad y tal, creo que es muy importante que también tengamos en cuenta que los adolescentes están en una etapa de formación de la identidad y realmente creo que es una etapa en la que debemos apartar nuestros intereses económicos, socioprofesionales o como queramos llamarlo y tenerles el respeto que no les estamos teniendo hasta ahora. Porque decimos que
es la generación que más cosas tiene, pero tienen de todo menos atención, porque tenemos realmente, estamos centrados en muchas metas personales, pero las nuevas generaciones están siendo desatendidas, con lo que conlleva la salud mental. Y creo que todo lo que quería decir, pues ya. Muy bien. Y bueno, os preguntaréis, ¿no? ¿Qué pinta el sexo y género y el cannabis? ¿No? ¿Qué tiene que ver la velocidad con el tocino? Pues mucho más de lo que podríais imaginar. ¿Vale? Porque cuando hablamos de sexo, hablamos de la parte más biológica, podríamos decir, del sexo, de lo que es todo este conglomerado de sexualidad y género. Y aquí estamos hablando de genes, de hormonas, de neurobiología, de lo que es la anatomía y la fisiología. Y aquí, evidentemente, las drogas, como cualquier otra sustancia que entra en nuestro organismo, va a interactuar con esos sistemas y va a actuar de una forma diferente según sea de una manera u otra. Lo mismo ocurre con el género. En el género también vamos a tener otras variables en las cuales esos consumos van a interferir en otras formas. ¿Vale? También entendemos, podéis ver que he incluido el símbolo del feminismo transinclusivo. Obviamente, en el libro hemos tenido en cuenta los géneros disidentes, aunque hemos podido percibir que estudios al respecto, nada de nada. La poca información que he obtenido ha sido de blogs, de experiencias individuales y poquito más. Pero lo que hemos podido ver, un poco así en grosso, ¿no? No os voy a contar, no os voy a desgranar el libro porque quiero que os lo leáis. Pero lo que se puede ver es que, por ejemplo, en tema hormonas vamos a tener unas diferencias, depende del sexo de la persona, ya sea incluso diferencias en personas intersexuales, personas de masculinas cis, o sea, todo este tipo de cosas, vamos a ver un efecto de las hormonas. También los procesos por los que pasa una droga cuando entra en el organismo, ¿vale? Aquí tenemos la farmacocinética y la farmacodinámica con el siguiente. Entonces, las drogas cuando entran en nuestro organismo hacen cosas y depende de cómo seamos nosotras y nosotros, pues va a hacer unas cosas u otras. Igual que mi pelo es rizado, el suyo es liso, el suyo es blanco, dentro de nuestro organismo nuestras células también son diferentes. Por lo tanto, van a actuar de forma diferente. También vamos a tener diferentes efectos fisiológicos y cognitivos. Os puedo hacer un pequeño spoiler y es que parece ser que, por ejemplo, las mujeres obtenemos mayor placer del consumo de cannabis que un hombre. Ya sabía. Pero eso también nos ayuda a pasar más rápido hacia una dependencia, porque como tenemos más el placer, por lo tanto, como veis, estas cositas nos van a ayudar y nos van a dar pistas a la hora de desarrollar programas de prevención de riesgos, porque no puedo tratar como iguales a personas que no lo son. Aquí debemos de aplicar lo que son principios de equidad y no de igualdad. También vemos otras diferencias a nivel de género, por ejemplo, los patrones de uso y también en todas las repercusiones sociales que vienen asociadas. Por ejemplo, los patrones de uso, los hombres son más de consumir a lo bestia, y aquí cuando hablo de hombres me da igual cis o trans, ¿eh? Cuando hablo hombres aquí estamos hablando del género. Y normalmente eso, los hombres tienden a consumir más por atracón, a tener muchas más vías de consumo, las mujeres unas vías de consumo como más... y más reservadas, pues si me puedo comer una gominolita mejor, si puedo, este tipo de cosas, aunque
es curioso, pero se ha visto que las mujeres que estamos involucradas en temas de justicia social, pues que actuamos un poco más en esos patrones como un hombre. Entonces vemos ahí esos juegos dentro del género. Luego las repercusiones sociales, todas sabemos que no miran igual a un hombre que a una mujer a la hora de los consumos de drogas, y de hecho a la hora de penarlo a nivel judicial se pena más a una mujer por sus consumos o por el tráfico que a un hombre, porque no está cumpliendo con su rol de género. Y muchas más cosas vais a poder leer, puedo contar pero no quiero. Y luego un tema que es súper tabú, que me he querido meter así de metido a la piscina, que no se quiere hablar y yo he querido hablar, y es fertilidad, embarazo y uso de cannabis. ¿Vale? Porque ¿qué es lo que pasa? Que el sistema endocannabinoide, si sabemos un poquito, y si no tenemos otros maravillosos manuales como el del compañero, el sistema endocannabinoide está repartido por todo el cuerpo, también está nuestro sistema reproductor. Por lo tanto, ahí la pregunta, ¿cómo actúa en la fertilidad? A leer el libro. Lo mismo ocurre en el embarazo. Y también en la lactancia, ¿vale? Que es algo de tres temas de los que se han hablado en este capítulo. También voy a hacer otro spoiler, tampoco pensé que hay tanta información al respecto, porque de nuevo es un tema tabú. Las personas embarazadas que consumen cannabis no lo verbalizan, porque no sé si conocéis que hay una ley de protección al menor en la cual te podrían decir que estás maltratando a tu feto y hacer una retirada del bebé hasta 48 horas y demás. Por lo tanto, normalmente la gente no lo verbaliza. Lo que sí que se ha visto, o sea, los estudios están más basados en otros países donde ya se ha regulado y la gente sí que ya verbaliza más sus consumos, donde se ha podido ver cosas que lo tenéis bien detallado. Y no me voy a extender más. Muchísimas gracias. Como veis, los usos tradicionales del cannabis en mujeres se alargan en lo ancho del tiempo. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes. Bueno, yo soy Marta, también he participado, he tenido el placer de participar en este libro desde una perspectiva antropológica. Bueno, soy antropóloga y no sé si sabéis que los antropólogos, pues bueno, tenemos un poco de obsesión con estudiar todo lo simbólico, ¿no? Las características sociales de los fenómenos. Bueno, en este caso mi capítulo, a ver si... Está en este, pasas al final. Vale. Bueno, el capítulo lo he organizado un poco, es una breve aproximación de lo que implica, porque bueno, ya sabemos que lo que es el contenido audiovisual, ¿vale?, tiene un fuerte impacto a la hora de crear un imaginario colectivo, ¿no?, o la idea de la escuela. Entonces, por ejemplo, ¿no?, en anuncios. O sea, a lo que refiere a las políticas de drogas, ¿vale?, siempre hemos tenido pues anuncios del Plan Nacional, bueno, y dentro del contenido audiovisual, en películas, series, todo esto, pues hemos visto que bueno, el paradigma era el prohibicionismo, ¿no? Bueno, eso tiene su límite, ¿no? Nosotros estamos aquí, que somos todas personas, ¿no?, que somos, bueno, personas muy preparadas, científicos, cada uno con su bagaje, que bueno, ya estamos cambiando el paradigma, ¿no?, ya hace tiempo. Y bueno, pues yo pensaba que era importante para, bueno, para desarrollar un poco el capítulo, lo que sería la importancia del contenido visual. En un principio, pues bueno, he cogido dos ejemplos, porque ya se está haciendo, ¿no? En estos dos ejemplos son dos series, que es My Night Gospel y Los Simpsons, ¿vale? My Night Gospel presenta a un personaje que, bueno, él ya habla, o sea, el director de esta serie es Paddington Towers, que es un, bueno, de las obras fantásticas, ¿no?, Fantásticas Aventuras. Bueno, es un hombre que se ha asesorado, ¿no?, se ha asesorado a la hora de hacer esta serie, igual que los Simpson. Entonces ya empiezan a, bueno, son dos ejemplos concretos, y empiezan a hablar ya de la realidad del cannabis, ¿no?, la realidad veraz, totalmente contrastada científicamente y desde una perspectiva de prevención de riesgos. Entonces lo desarrollo un poco, luego para desarrollar un poco más mi idea de que es muy importante el trabajo transdisciplinar, ¿vale? O sea, lo que vengo a decir en el capítulo es que es muy importante que haya un trabajo transdisciplinario, ¿vale?, de todas las personas expertas que se están dedicando a esto para a la hora de transmitir este discurso,
¿vale? Para desarrollarlo, los antropólogos, bueno, los ciencias sociales, tenemos como técnicas, yo he realizado un DAFO, que es una forma de analizar pues, las debilidades, amenazas, fortalezas o oportunidades de esta idea. Y bueno, en resumen, pues sí, es muy buena idea. Se tiene que hacer, tiene sus limitaciones, pero bueno, es importante. En conclusiones, bueno, conclusión, es más que nada, bueno, es que lo mío es una breve aproximación, porque tengo dos capítulos, que es este y luego otro que presentará Xavi, de las oraciones. Pero nada, era simplemente insistir en que tiene que haber un trabajo transdisciplinario, de que tienen que consultar, tiene que haber un asesoramiento, no pueden hablar ni transmitir ese imaginario colectivo de que las drogas, ¿no? Desde esa perspectiva prohibicionista, qué malo, no. Bueno, hay toda una cosa más detrás, hay más trabajo y es importante. Y ya está. Hola, buenas tardes de nuevo. ¿Podéis pasar un poquito de agua, por favor? Sí. Antes de comenzar, antes de comenzar, quería recordar a una persona que siempre ha sido también, no está en el grupo de FESOB, pero ha sido una de las personas que también siempre nos ha apoyado, ha estado ahí, y es Hugo Madera. Por supuesto, tenemos que recordarlo en este momento porque es un gran activista. Y yo, mi capítulo me toca hablar de activismo. Por suerte, es mi primera incursión literaria, yo nunca había escrito un libro, pero con la colaboración de Marta, la verdad que ha sido algo muy fácil de llevar a cabo y ha posibilitado que luego escribiera yo una obra propia. Realmente esto es atender a una realidad. No podemos negar, dicen las cifras de las encuestas, hay 4 millones de personas en España que lo utilizan a diario, se dice que unas 400.000 lo hacen de forma medicinal, yo creo que ya debe rondar el millón, desde que el CBD está un poquito más en boga, con los cannabinoides no psicotrópicos de la planta. Y bueno, 1.500 asociaciones, bueno, y 11 millones de personas que lo utilizan esporádicamente. Hay 1.500 asociaciones en España y a mí me ha tocado hablar de mi experiencia en las asociaciones, en los clubs de personas usuarias de cannabis. En el capítulo, que como he dicho comparto con Marta, primero hemos tratado de ver quién define lo que es un club social y qué lo define. Cuáles son los puntos, no, tampoco voy a hacer spoiler, leer lo que es gratuito, lo descargáis y tal. De SENCO, que es una organización internacional reconocida por Naciones Unidas. Luego hemos tratado de detallar cuál es el funcionamiento de los clubes sociales, qué es lo que se hace dentro de ellos, que no se nos vea como nos ven los jueces, que somos club de adictos o salas de narcoconsumo, sino que se vea toda la cultura, todo el trabajo social que se hace allí, la intervención en cuanto a la reducción de riesgos, cuanto a expertos, talleres, congresos internacionales, lo que explico cuando hablo de Castelló Cannabis Club y Terapéuticas Hierbas Castelló, las asociaciones con las que yo más estrechamente he estado ligado, pues todo lo que han hecho, lo que se ha llegado a conseguir hasta crear este magnífico grupo de estudios. Y bueno, todo ese trabajo queda reflejado en ese capítulo y aparte también el trabajo de la federación, de toda la incidencia política que hacemos, todo el trabajo que no se ve, que realmente al final parece que solo somos una foto y las mismas personas, pero como veis, detrás de toda esa figurante hay un trabajo muy importante y creemos que llegamos en un momento clave, lo estaba comentando con Antonio un poquito al principio. Tenemos una ministra ahora que ya ha defendido en la Asamblea de Madrid la regulación integral del cannabis. Confiamos mucho en ella. Yo propongo aquí en esta mesa a los dos editores, y si nos quiere acompañar don Antonio, que vayamos a regalarle a Mónica García este libro en persona y que puedan ver que eso, que el paradigma está cambiando, que muchas personas estamos trabajando en ello, que velamos por nuestros derechos, por nuestra salud y que os agradecemos vuestro apoyo y siempre que estéis ahí. Muchas gracias, no me estoy entendiendo. Iba a levantar, pero bueno, que si no salgo de verdad, ¿no? Bueno, pues lo voy poniendo en el sitio. Yo realmente soy el último que me incorporé al libro. Y realmente, bueno, fue todo por una llamada de Noé que
un día pues me llama, hola Raúl, tengo que proponerte una cosa y a ver qué te parece. Y quiero que, a ver si puedes escribir un capítulo de prevención de riesgos del cultivo doméstico. Y yo lo primero que pensé es, dije, vale, pero si esto es una planta, o sea, ¿qué riesgos puede tener esto? Realmente tiene riesgos cultivar una planta en casa, que nos lo planteamos cuando plantamos un geranio, una tomatera, pues sí que los hay, y me puse a pensar, y sí, y lo he hecho en tres grupos. Primero, los riesgos que tiene para la propia planta, el propio cultivo, ¿vale? Yo soy cultivador, digamos, aficionado, doméstico, lo pongo en mi biografía, más por amor, con lo cual soy un buen ejemplo de lo que supone cultivar en casa. Vale que soy ingeniero agrícola, con lo cual no sé de plantas. Entonces, en la parte de la planta, por no enrollarme mucho, los riesgos que tiene el cultivar para la propia planta, pues se puede reducir en tres. ¿De dónde sacamos el material, las semillas y los esquejes? Tenemos que intentar que sean sin patógenos, porque un esqueje que me ha regalado un amigo, pues no sabemos en qué condiciones está, y eso puede evolucionar a que luego la planta tenga pues un mal crecimiento. Los medios que utilizamos para el cultivo, pues la propia maceta, el sustrato, el agua que estamos utilizando, el tipo de fertilizantes que utilizamos, pues para la planta le puede sentar mejor o peor. Y obviamente todo el tema de plagas y enfermedades, que bueno, que aquí también vengo del mundo, actualmente no hay ningún producto fitosanitario registrado y autorizado para el cultivo, es lógico, o sea, es un cultivo minoritario, no lo hay. Entonces también hay que cuidar mucho temas de prevención. Pero si al final tienes que tratar, pues hay que tratar. Entonces yo explico también pues, los problemas básicos que puedas tener en el cultivo y cómo prevenirlos. Si nos vamos ya al que la está cultivando, pues obviamente también hay riesgos, y aquí me puse también en la piel de aquellos pues, que a lo mejor están fastidiados. Y yo, como el uso es medicinal 100%, la parte que yo hacía, pues me empatizo más. Entonces dices, bueno, pues aquí, ¿qué riesgos hay? Pues en la ubicación. Tiene que ser un sitio donde yo la pueda mover las plantas, pueda acceder, con lo cual, si pesa mucho, pues también pongo de ruedas, o sea, es algo tan tonto como eso. También el tema de electricidad, si estamos haciéndolo en un armario de cultivo, como el de la foto, pues es un tema sensible y puedes pegarte un alambrazo o te puedes quemar una oreja, pongo el ejemplo en el libro, y es que a mí me ha pasado. También el tema de la variedad que cultivas, ya no es un riesgo que también será para el usuario, pero como después, sino también cómo crece la planta, si es una planta muy alta, muy baja, qué hábitos o qué tipo de crecimiento va a tener la planta, es importante para la hora del que la está cultivando. Y otra vez más, los medios de cultivo, pues en lo que le hagamos, pues, algo tanto como tener las tijeras de podar limpias, o sea, eso te puede prevenir de cortes, me parece una tontería, pero no sería la primera persona que se corta pues podando una planta, es así. Entonces todo esto lo desarrollo en el capítulo. Y por último ya, los riesgos para quien usa luego el producto. Y aquí pues son un montón de cosas, quizás la parte más sensible. La ubicación, pues si veis, por ejemplo, es un ejemplo de una ubicación nefasta, porque hay hongos en la pared, hay hongos de humedad, todo eso va a acabar en los pulmones o en el flujo sanguíneo de la persona que se tome luego ese aceite o vaporice esa hierba. La variedad, el tipo de efecto que va a dar, si estamos buscando un efecto más sedante, un efecto más energizante, pues la variedad depende mucho de los efectos que tengamos. Los medios de cultivo, lo mismo. Las plagas y enfermedades, si hago un tratamiento a destiempo, puede quedar residuos que luego van al organismo de la persona. Y vuelvo al mismo, yo lo miro desde una perspectiva de personas enfermas, pues bastante tiene como para encima meterles residuos o meterles esporas de botritis, porque no hemos querido cortar esos cogollos que están infectados, ¿vale? La cosecha, cómo se hace, el secado, el uso, en fin, todo esto, digamos que intento desarrollar y dar unas ideas para aquellas personas que quieran cultivar en casa. O sea, esto es un pequeño manual de prevención para cultivar en casa, ¿no? Esto no está pensado en los que cultivan para asociaciones o en volúmenes más grandes, que son otro,
tipo de riesgos, sino para el que pues, decide contra la casa. Y en resumen, como era un poco de ahí lo que dijo Noé, tú di lo que tienes que hacer para no liarlo. Pues me parece estupendo ponerlo así en resumen. Lo primero es infórmate. O sea, infórmate bien. Hay mucha literatura, hay muchísima información. Infórmate de qué estás cultivando, infórmate de técnicas. Es muy accesible la información. Y las otras dos cosas que son las dos podrían ser la misma. O sea, yo siempre lo digo, cuando me han preguntado, de vale, pero tú esto me estás diciendo qué quieres hacer. Si fuera una tomatera, lo harías. O sea, si luego te vas a coger ese tomate y lo vas a poner en tu ensalada, ¿estarías haciendo esto que me estás diciendo? Y con esa pregunta, hacerte esa pregunta, resuelves muchas cosas. Y lo tercero, que es el menos común de los sentidos, pues es el sentido común. Es decir, un poquito de sentido común. A ver, no me hagas un tratamiento fungicida el día antes de que te vas a poder cosechar. O sea, no, es un poco absurdo, ¿vale? Entonces, esto sería el resumen de no liarla y del capítulo. Y por último, pues, el nombre que ya la habéis, que la habéis nombrado antes, pues, en su nombre y en el mío, muchísimas gracias por invitarme a escribir este capítulo y por dejar. Hola. Hola, por el momento, espera que te pase la pantalla grande. Y te está llegando el todo. Enhorabuena. Gracias. Juan Buigues, Andreu. Bueno, pues gracias. Gracias, Javier. Mira, perdón por la enhorabuena. Gràcies a Fesón Noé, primer per la invitació a col·laborar en el llibre, que em va aparèixer una idea genial, i també per la invitació a estar avui així, que no puc anar, però bueno, a través de l'online, que jo detecte profundament, però per almenys estic ahí. A veure, quan ens van proposar fer aquest capítol, que és un capítol que jo he fet en companyia de Víctor Ayón, que és un company meu de professió, clar, ens va quedar, no, volem fer un llibre de prevenció de riscos, tal, i el llibre es diu Fes-ho bé. Aleshores, vull dir que l'enfocament que li poseu siga el de si vas a fer-ho, fes-ho bé. I clar, això el dret a vegades és un poc més complicat i és un paradigma de prohibicionisme de les drogues, en concret, quasi que la pregunta és més, fer-ho, com puc fer-ho, què puc fer i què no puc fer, no? Crec que la idea de fer-ho bé es pot més a un paradigma de la situació que s'estiga més normalitzat i la legislació acompanya aquesta normalització i no és una cosa arcaica i provisionista sinó que sigui una cosa més moderna i actual. Aleshores, vam dir, és difícil explicar com fer-ho bé dins de la legalitat perquè moltes vegades hi ha coses que des del punt de vista de la reducció de riscos estan bé, però no són legals. Aleshores, aquesta crec que va ser un poc la complicació que vam tindre molt d'altres a l'hora de fer el llibre. Com diguem, o sigui, com seleccionem de tot el que es pot fer, tot el que és legal i de el que és legal el que va vinculat a la reducció de riscos i com deixem fora coses que poden ser interessants des del punt de vista de la reducció de riscos, però són il·legals. Bueno, en este capítol es va fer com un repte que espero que hagin pogut complir i crec que la complicació va ser això, com conjuguem això. Aleshores, com ho vam plantejar? Vam plantejar intentant donar resposta legal o explicar quina és la situació legal de totes les conductes o de totes les situacions que van vinculades a la idea de fer-ho bé, és a dir, la idea d'una persona que ja és consumidora
que està consumint i vol fer-ho bé, entre cometes, des del punt de vista legal, és a dir, vol adequar-se un poc a la legalitat. Aleshores, el llibre, o sigui, el capítol el vam pensar en aquest sentit, dic, pues, quina és qüestió tu com a persona individual que vols fer les coses bé des de la reducció de riscos, pots fer i quines no pots fer, i si no, i sabent què és el que no pots fer, quines són les conseqüències de no fer-ho. Perquè també hi ha una qüestió que és la desobediència civil, i inclús hi haurà gent que dirà, jo això vull fer-ho perquè penso que és així, penso que s'ha de fer, i vull saber quines són les conseqüències legals, encara que sigui legal, vaig a fer. Aleshores, vull saber quines són les conseqüències legals per saber a lo que m'enfronte i a lo que no. Un poc tot això és la idea de preservar el dret al lliure desenvolupament de la personalitat, que està recollit en l'article 10 de la Constitució espanyola, que els juristes ho imaginen, però vindria a ser un poc el viure i deixar vivir de lo legal. És com la traducció del viure i deixar vivir, que m'agrada dir, bueno, sobretot el deixar vivir. Així no és que en aquesta idea una qüestió que pensem que és important és que quan parla de legalitat i de cannabis des d'aquesta perspectiva hi ha tres coses que són importants. La primera és la realitat social del cannabis, és a dir, el cannabis és una realitat social que és molt diferent a les altres drogues i també molt peculiar dins del món de les drogues. És una droga que és molt acceptada socialment, que el seu ús és molt habitual, un poc en la introducció que feia Javier Mirabel, la capacitat d'usuaris que hi ha, dir-ho la normalitat que està el cannabis, que es podria assimilar més a una cosa com l'alcohol, més que altres drogues com la cocaïna, aleshores, però té una realitat social que és especial. De fet, és tan especial que jo crec que el debat ara mateix és que si regular o no regular és què regulem, com regulem. És a dir, què entra dins de la regulació i què no, més que si sí o si no. Una altra qüestió és el fracàs del prohibicionisme, que ha sigut les polítiques prohibicionistes han sigut un fracàs, òbviament, està, diríem, més que comprovat. Aleshores, és millor plantejar la regulació des de vista de la prevenció de riscos. Bueno, no anem a prohibir això perquè és absurd, la gent no va deixar de fumar porros perquè sigui il·legal. Aleshores, anem a plantejar com fer una legislació que vagi enfocada, que no puga fer garanties per la seva salut, per la seva seguretat jurídica. I després, aquestes característiques especials fan també que s'hagin d'abordar qüestions que la cocaïna, per exemple, no. Per exemple, té una part cultural del cannabis que altres drogues no tenen. Per exemple, el tema associatiu, que hi ha una associació, doncs de cannabis i tal, no passa en la cocaïna. No hi ha revistes especialitzades en cocaïna, en el sector cocaïna, o en origen del cannabis, sí, o sigui, hi ha tot un sector cultural que s'ha de tenir en compte a l'hora de plantejar la regulació. I després el tema de l'autoproducció, que el cannabis té una característica que és l'autoproducció, que tant individual com col·lectiva, que crec que és superimportant a l'hora de plantejar la legalitat. Tampoc vull entrar al contingut del llibre, perquè vull que se'n digui, com diu nombre, però un poc per dos pinzellades del contingut que hem fet en aquest capítol, hem abordat en primer lloc el tema de l'activisme i la legalitat, perquè pensem que moltes de les qüestions que es plantegen en una nova regulació ja per activisme les plantejava. Hi ha un exemple paradigmàtic que és que les associacions canàbiques moltes vegades per entrar havies de ser major de 21 anys, quan realment si hi haguera una llei seria de majors de 18. O sigui, moltes vegades l'autoregulació de l'activisme és més dura que el que seria una regulació estatal. Per tant, important parlar de l'activisme. Dos, parlar del cultiu d'autoconsum, de què es pot fer, què no es pot fer, el clàssico, quantes plantes podeu tenir. La resposta a les preguntes, les plantes és legal, no sé què. Tot aquest tipus de qüestions és important abordar-les. En tercer lloc, el tema del CBD, que és un tema que
està molt en moda i tot el món diu, però com pot ser que jo puc anar a un lloc a comprar marihuana en CBD? Vull dir, per què això passa legalment? Vinculat a això també està el tema dels grous, que també ho hem explicat moltes vegades, també és la pregunta de dir, com pot ser que això sigui il·legal, però jo puc comprar llavors, puc comprar terra, puc comprar per cultivar, però no puc cultivar. Pues això, la resposta també està. Després, el tema del consum i la tenença, és a dir, puc autoconsumir, no puc consumir, el consum és legal, no és legal, és legal en ma casa, però en la via pública no, però en la casa no puc tindre-lo, però sí que puc comprar-lo, però sí que puc consumir-lo en ma casa, però no puc portar-lo pel carrer, però, o sigui, tot aquest tipus de qüestions que no queden molt clares, doncs intentem donar llum a això. I després, també el tema del consum i la conducció, és el que es coneix com el drogotest, en para la policia conduint i fan el test de drogues, i per últim el tema de les associacions, que pensàvem que era important també, perquè la gent diu, com és possible que estigui legal com ens ajuntem 20 persones a consumir en un lloc? O sigui, per què és això? Tiene un poco eso de contingut, y la conclusión de la buena intervención es que el objetivo de escribir este capítulo pues era doble, pero la banda era informal y que la gente pueda tener información de primera mano de lo que es legal y lo que no, y por otra banda también es importante intentar comenzar a tener ya un cambio de paradigma y plantearnos ya un paradigma más de normalización legal y de cómo hacer una legalidad que siga acorde con la realidad social. Que al final tot les lleis, si tu no fas que la llei s'acople a la realitat social, és una llei que naixerà morta ja, naixerà desfasada. Aleshores, intentar també que anem entrant ja en aquesta dinàmica de pensar la legalitat com que dona resposta a el que n'hi ha ja en el carrer. I res més. Gràcies. Jo volia afegir una cosa. Ja, és que qui parla, jo parlo després del mateix idioma, o sigui, que ara vos toca en valencià. També volia afegir que si agafeu el llibre, se n'adonareu que n'hi ha paraulets rares i coses així, doncs hem afegit un glossari al final de paraules, perquè jo estava editant el capítol dels advocats i dic, escolta, aquestes paraules, tanmateix estaria bé que les explicarem un poc. Així que de cada capítol hi ha unes parauletes que les tenim ahí per ordre alfabètic divinamente perquè pugueu entendre superbé tot. Sí, bueno, jo, més que finalitzar, el que m'agradaria és donar-li la paraula al públic. Al millor pot ser que alguna persona del públic vulgui fer alguna intervenció, alguna pregunta, algun qüestionament. A més, no li he donat les gràcies a MC, que ha fet també la part de disseny de la edició. I tal vegada, al millor seria interessant obrir un diàleg, no? Si algú vol demanar la paraula, jo crec que és hora també de sentir a molta gent que segurament tindrà coses que aportar. Sí, s'intenta pegar-li la volta a l'ordinador perquè és tan... Què penseu de tot això? Preguntes, teniu algun comentari, alguna aportació personal, o que vos xire, perquè ho guapets que esteu. Si teniu alguna cosa que dir, alguna pregunta, s'apliquem superbé. Bé, pues exacte, n'hi ha que llegir. El llibre el teniu en la pàgina, esto voy a decir en castellano, para el público internacional. En la pàgina web del Observatori Europeu de Cultiu i Consum de Cannabis hay un apartado que es la editorial, en el cual podéis encontrar el libro en versión PDF, Amazon, ebook, y luego si la queréis la versión física, como digo, aquí la tenemos a un precio muy amoroso, y si no la podéis conseguir mediante LeafLife, a través del proveedor, a Longshop, también lo pueden traer, si lo queréis en físico. Y si no tenéis ninguna pregunta... Bueno, lo único de recordaros que es el volumen 1, te amenazamos con volver. Sí. Y seguir aportando cosas, ¿no? Y seguir sumando también
a mucha más gente, al grupo de trabajo y de reflexión FESOB, para intentar dar voz y darle también un empaque científico y académico a un debate que normalmente parece que está relegado a un espacio oscuro, ¿no? A una zona y a un rincón en el que, como ya decía, son muy pocos los políticos que realmente entienden la importancia del asunto. Yo asumo el reto y me comprometo a buscar una reunión en Madrid con la nueva ministra de Sanidad. Bueno, pues muchas gracias. Si teniu algo més a dir, companys i companyes. Els que esteu ahí en casa, si teniu algo a dir. Bueno, pues moltíssimes gràcies per vindre. El objetivo está cumplido, ahora difundirlo. A difundir la palabra.